Bienvenidos a Coaching Gol Radio Televisión, a otro programa virtual, no nos queda más remedio, de confinamiento. Insisto, a mí me gusta más Apocalipsis Zombie, pero parece ser que no es políticamente correcto. Pero bueno, ahí queda. Estamos en una edición en la Sport & Golf 209, me parece que es, y alrededor de 660 de programas en estos 4 años. Y me acompañan 3 profesionales, a veces se me pega algo. De golf. Peter Gustason, desde Marbella. ¿Qué tal estás, Peter? Bien, gracias. Aquí, en la casa. Luis Vega, desde Ayamonte, que se quedó colgado allí después de un torneo en Portugal, ¿verdad? Sí, buenos días. Aquí, como todos, en casa. En casa. Y José Miguel, que es un asiduo, José Miguel Fernández y Fernández, en Pozo Blanco, que tampoco ha salido de allí porque no puede, ¿no? Aquí estamos todavía, mentira. Y yo desde al final nos van a superar. No van a superar los días de confinamiento con los programas. Y esto no parece que sea para corto, sino más bien para largo. Pero bueno, eso es otra historia. Al menos creo que nos debe quedar un mesecito más. ¿Cómo lo lleváis? Esa es la pregunta del millón. ¿Cómo lo estáis llevando? Peter, Luis. Bueno, pues se va aguantando. Tengo la suerte de tener jardín, así que se hace más llevadero, la verdad. Y a tu pareja, que también ayuda a eso, ¿no? Sí, para ella no tanto porque me tiene que aguantar, pero sí, estamos un mes aquí encerrados igual. Y bueno, más llevadero que en Madrid. ¿Continuáis siendo pareja o ya estáis pensando en hablar de una distinta situación? No, de momento quiere seguir conmigo, de momento. Bueno, eso está bien. Sí, yo creo que eso se está convirtiendo en un clásico, ¿no? La exagerada convivencia con la pareja, que no estamos acostumbrados, ¿no? Estaban hablando de eso, de que iban a aumentar los divorcios una vez que saliésemos de esto, que iba a haber colas de espera para divorciarse la gente, bueno, básicamente. Y el baby boom, supongo también. Porque también es importante. Yo creo que también eso está. Peter, ¿cómo lo llevas? Que ayer estuve hablando contigo. Sí, aquí en Marbella todo bien. Como sueco aquí estoy pensando, cambio de opinión cada 2 días, como te he dicho ayer, para que vuelva a Suecia o quedarme aquí, pero seguramente si vuelvo a Suecia no puedo volver aquí para bastante de tiempo. Ah, sí, o sea, seguramente te vuelves a Suecia. No, yo creo que voy a quedar aquí porque al final el clima es mucho mejor aquí. Anoche me ha mandado una foto de mis padres y está ahí. La casa con nieve en Suecia, entonces. Sí, sí, es un buen motivo. Casa con sol. Todo bien aquí. Yo creo que vas a tener más sol por tus ventanas que en toda Suecia si te paseas, ¿no? Seguro. Lo único es que allí, bueno, tampoco, si está con nieve, tampoco puedes jugar al golf, ¿no? No, la verdad, como yo hablo con muchos amigos y en general, Suecia, todo está abierto. Trabajan lo más que hacen es, si pueden trabajar de la casa, trabajan de la casa. Pero todos los campos de golf, deportes, equipos de fútbol entrenan. Ayer he visto un video con Zlatan Ibrahimovic, que está entrenando en Suecia también. Y parece que es como la vida normal. Es muy raro con todo lo que está pasando en los otros países, en mi opinión. Sí, es verdad, ¿eh? Tú comentabas, yo hablé con él un rato ayer, estuvimos hablando y me comentaba que no entendía, y no sé vosotros qué opináis, que no entendía por qué no estaban abiertos los campos de golf, porque no hacía falta gente, quiero decir, podía perfectamente pagarse por internet, llegar allí, incluso que haya una máquina de perritos calientes, como decía, pagar lo que corresponda, o de una máquina de bebida y jugar y ya está, ¿no? Yo le comentaba que España, bueno, no es Suecia, en la manera que tenemos de ordenarnos y también de la picaresca, pero bueno, no sé vosotros lo que opináis, ¿no? La picaresca en España es algo denominado común de todo. Da igual de norte a sur, de este a oeste, eso yo creo que es nacional. Sí, a mí, mi opinión de todo es que, como en Suecia, obviamente piensan que no parar toda la economía y no piensan que tienen que tener
espacio en los hospitales, pero también como aquí no podemos hacer nada, es también bastante mal para la salud. Vale, podemos entrenar en la casa, pero yo en mi opinión, si estamos dos personas como en Estonia, ahora creo que también en Dinamarca, Noruega, en Suecia, si tú juegas dos personas o cuatro personas en un campo de golf, ¿dónde hay el peligro? Yo entiendo que estás 100 personas en un gimnasio, sí, pero en un campo de golf, la verdad no entiendo perfectamente el peligro de... Yeah, pero yo pienso que la diferencia está en que, sobre todo en los países del norte, si les dicen que tienen que jugar dos, cuatro personas, lo respetan. Aquí probablemente si les digan que tienen que jugar dos, cuatro personas, acaban jugando ocho. Desgraciadamente es así, es la realidad. He visto que en campos de Estados Unidos están dejando jugar aún, pero tienen que respetar unas normas. Y las respetan, y por eso pueden jugar. Aunque, aunque sea ahora mismo el país con más contagios y muertes del mundo. De todo el mundo. Pero la diferencia es que aquí yo sigo viendo a gente que ni mascarillas, ni guantes. Entonces, uh-huh. Imagínate en un campo de golf. Sí, sí, vas a la compra y te encuentras gente de frente, tú vas vestido como un buzo, yo llevo el traje de agua del golf y una mascarilla y un gorrito y tal, y me encuentro gente que no lleva ni guantes, efectivamente, y mucho menos mascarilla. Hace una semana, con todo lo que es llevar guantes, la mascarilla, la gorra para no tocarte el pelo, y vas con chaqueta para cubrir todo, y veo a gente fumando fuera de... Había quitado la mascarilla para fumar y sin guantes. Y digo, bueno, pues claro. Y yo tengo que ir a comprar ahí. Pues es lo que... Yo también. Incluso la primera vez que fui a comprar, se lo conté a mi chica, que en la carnicería, la que manipulaba la carne, estaba sin guantes ni mascarilla. Jesús. Menos mal que luego las pies. Eso... Desde ese día no volví a ir a ese sitio, está claro. Claro. Claro, esa es la situación. Oye, acaba de sonar el tiempo. ¿Os parece que paremos aquí y volvemos ahora y seguimos hablando de todo esto? Tú manda. Vale, muchas gracias. Es lo único que donde puedo mandar. Gracias. Menos en casa ahora. Les he dicho que Golfin no tiene coronavirus, pero es carnívoro, así que se lo mando a casa, por favor. Suscríbanse y así evitan la presencia de COVID de Golfin en su casa. Y que se coma todo lo que haya, incluido usted. No, es una broma. Suscríbanse, ya estoy seguro que 100 personas se han suscrito con este mensaje. Cuídense, volvemos ahora mismo. Chao. Ah, espera una cosa. Oye, Pepe, ¿tú ves Coaching Gol Radio y Televisión? Sí, claro. Pero lo ves y lo sí, oyes, claro, y lo escuchas. Claro. Pero no es nada forzado. No, ¿eh? no me mandes ya, Golfi. Gracias. Hasta luego, chao. ¿Quieren llevar los mejores zapatos en sus pies, los mejores zapatos cuando juegan al golf? Eco, sin duda, los mejores zapatos para el golf y también para la vida, ¿eh? Para mujeres, para niños, para hombres, Eco es la marca suya de zapatos. Sin duda, no hay mejor ropa de golf que la de Glenn Muir desde 1891. Por favor, disfruten de la mejor ropa de golf con Glenn Muir. Sin duda, la mejor marca que hay en España y en todo el mundo de material hecho a mano y diseñado específicamente en España, hecho por los mejores artesanos en cuero que existen, Ofeliate. Ofeliate es un material hecho en España de la mejor calidad, con los mejores complementos para el golf y para cualquier actividad de la vida. ¿Necesitan muebles para su casa? ¿Necesitan todo tipo de muebles para su casa? Lo van a encontrar en Arto Noval, el mejor fabricante de muebles de Sonseca, de Toledo y uno de los mejores de España. Su página web, se la voy a decir, artenogal.com. Visiten la página web de Arto Noval. ¿Necesita jugar como Tiger? Bueno, pues empiezo jugando con la bola de Tiger. Bryston, sin duda las mejores bolas y los mejores palos y los mejores materiales para jugar al golf, pero específicamente la bola de Tiger la puede encontrar ahí para todas las compresiones. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Hola, muy buenas. Mi nombre es José Miguel. Supongo que ya muchos de vosotros me veréis en los programas con el señor Mariano. Estoy aquí en Pozo Blanco. Tenemos detrás lo que es la Casa Club. Y nada,
Os voy a dar una vueltecita para que veáis el maravilloso entorno en el que está ubicado esto. ¿Y qué deciros? Hay que escuchar Coaching Golf, televisión y radio. Todos juntos hacemos este programa más grande y nos lo pasamos bien, vosotros y nosotros. Muchas gracias a todos y escucha Coaching Golf, televisión y radio. Arte Nogal, empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles, muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com. Teléfono 925-38-3553. WhatsApp más 34-667-707842. Contáctenos, síguenos en redes sociales. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la Fábrica de Mesas y Sillas las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es. Teléfono 925-38-3553. Móvil WhatsApp más 34-667-707842. Contáctanos, síguenos en redes sociales. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. ¿Quiere mejorar su juego? ¿Quiere mejorar su handicap? Sin duda sea un lince y utiliza las maderas y los hierros como yo, de Lynx, del Lince, una marca prestigiosa de toda la vida que les va a dar ese punto para jugar bien al golf en todos los campos. ¿Están buscando mesas y sillas para su casa, para su negocio, para su despacho? Sin duda la mejor fábrica de mesas y sillas que existe la van a encontrar en la página web de mesassillas.es. Ahí van a encontrar todo lo que necesiten de mesas y sillas. ¿Están buscando unas redes sociales virales que les coloquen en internet, que vendan en internet, una página web espectacular? Mi negocio web les va a dar toda esa posibilidad. ¿Por qué? Pues porque lleva las redes mías personales, lleva las de Coaching Golf Radio y Televisión, las de Arte Nogal, las de Río Cerezo, las de la fábrica de mesas y sillas, las de Puma 4, las de Green City Golf, las de Campamento de Fútbol.com, las de un largo etcétera de personas que les va a dar un servicio espectacular. ¿Por qué? Porque somos un equipo familiar, mi mujer, mi hija y yo, y les va a gustar. Están buscando una propiedad en Asturias, en Madrid, en Barcelona, en cualquier punto de España, incluso en cualquier punto del mundo. Century 21 se lo va a dar, y específicamente Century 21 Antilla, con dos sedes en Madrid, les va a dar perfectamente ese servicio hasta si necesitan un campo de golf. Les voy a dar la página web, que es un poquito especial. Century, con Y, 21, con número, punto es, /agencias/Antilla. Visítenla y ahí van a encontrar todo lo que necesiten. ¿Quiere llevar la mejor gorra, la mejor visera, el mejor sombrero de golf? Ajit es la mejor marca estadounidense y mundial que le va a dar ese material que necesita para jugar al golf y para la vida en general. ¿Están queriendo aprender de golf? ¿Quieren conocer el golf latinoamericano y mundial? Hay una revista que les se lo va a dar. La revista se llama Soy Golfista y su página web
soygolfista.com.co o .co, como dice mi amigo Rodrigo, su editor. En ella van a encontrar los mejores artículos, no solamente de golf, sino de muchas más cosas. Bueno, y a mí. Y yo no estoy escribiendo mal, a ustedes les gusta, así que yo les agradecería que lean soygolfista.com.co y también mis artículos, que uno hace lo que puede. Oye, suscríbete a Coaching Golf Radio y Televisión, a Radio TV Golf, a Televisión Golf y, por supuesto, a Épica Española. ¡Ah, ahí lo tenemos! Alfredo, ¿tú escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión? Claro. Espera, no es nada forzado, ¿eh? No, por supuesto. Desde que nos conocimos ahí en Río Cerezo, lo tengo muy presente y lo veo cada vez que haces el programa. Muchas gracias, tío. Esto, ya ven, un mega profesional ve y escucha Coaching Golf Radio y Televisión. Muchas gracias. Volvemos. Aquí de vuelta, me han visto los consejos, se lo agradezco, porque Golfi come de ello y nosotros también. E intentamos comer bien. Así que, bueno, no, yo estaba comentando con Luis y con vosotros la situación de las mascarillas, del campo de golf. Yo es que soy también muy, muy torpe, ¿no? Y lo primero que hice el primer día cuando salí a la compra, aparte del nerviosismo que tenía con la situación y que no había un carajo, porque llevaba una protección ahí que no me veía bien, las gafas, la mascarilla, el tema del gorrito, que no era de flores tan mono como el que lleva Peter, sino uno normalito de agua, el traje de buzo, tal, no sé qué. Lo primero que hice fue tocar el timbre con los guantes y luego me picó la nariz y me lo levanté. Y dice así, dije, vale, ya has hecho la primera y así, solo llevas recorrido metro y medio del camino en el ascensor. Así que bueno, fue genial. Rápidamente medí y tal, no sé qué, pero bueno, ya si había algo ya me había aceptado, ¿no? Pero bueno, ¿vosotros habéis hecho alguna de estas o sois gente más normal y más precavida que yo? Yo sí soy de tocarme, porque suelo tener siempre las manos en movimiento, como fumaba. Se conoce que todavía tengo ese gen de tener algo siempre en la mano. Y el tocarme los ojos a la nariz, cuando voy al supermercado, me cuesta mucho. Incluso la mascarilla como la lleva, al final te toca la mascarilla. Es cierto que tengo el bote de gel en el coche y tal como me subo antes de tocar nada, me echo gel en las manos y ya me quito la mascarilla y tal, pero incluso le paso gel a la mascarilla, porque como vas de un lado a otro, en dos o tres sitios a comprar el mismo día, me echo también un poco de gel en la mascarilla. Pero sí es cierto que es incómodo, es que te pique el ojo y no poderte tocar, o tocarte la cabeza, o son rutinas, costumbres que tenemos y no nos cuesta eso. Mira, Luis está rascando la nariz ahora mismo. A mí sobre todo me pasó porque es una persona que a mí me crece el pelo muy rápido y estoy muy incómodo con el pelo largo. Entonces llevaba ya 2 meses sin poder cortarme el pelo, entonces claro, el pelo, la costumbre de quitártelo, pues imagínate, vas 40 minutos a la compra y cuanto más lo piensas, más ganas tienes y al final... Sí. Eso... Pablo, al final he tenido que tirar y cortarlo en casa porque ya no podía más. Pablo Mansilla decía que por primera vez en su vida va a llevar melena, que le hace ilusión. A mí ya me está pasando, porque llevo esto puesto, si no ya se me va para atrás y tal. Al tipo Pablo Iglesias voy a empezar a estar. ¿Vosotros qué tal vais, por cierto, con eso, con el tema del pelo, pero también con el entrenamiento? ¿Qué entrenamiento están haciendo tres jugadores profesionales? Aunque José sí dice que es un jugador profesional de Handicap 36, vosotros sí, que sois jugadores profesionales de Handicap 0... ¿Qué entrenamiento estáis haciendo en casa? ¿Con la consola? Bueno, ¿cómo va? No, yo tuve la suerte de cuando nos tocó volver de Portugal, se había cancelado la última jornada. En el trayecto de vuelta, pues mi padre me recordó que pasábamos por un Decaldón y tuve la suerte de cogerme una red, una esterilla. Y como tengo un jardín pequeñito en el que cabe, pues bueno, tengo puesta la red para entrenar todos los días y pegar bolas. Y luego, como tengo la plantilla de entrenamiento para el pad, pues una alfombra y un hoyo en mitad del salón, que se monta y se desmonta todos los días. Ahí se sacan sus horas de entrenamiento. Menos mal, menos mal. ¿Tú, Peter, qué estás haciendo? Yo estoy solo entrenando fitness ahora. No he tocado un palo desde el 14 de marzo. Igual ahora juegas mejor, vete tú a saber. Seguramente es la primera vez que te pasa en tu vida. ¿Cómo? Como no juego tanto ahora, no me...
no sé cómo decirte, no, como no juego, no pasa nada para mí. Como hacemos muchos eventos, hemos tenido el plan para hacer nuestro pro-am con 200 personas. Era ahora, ¿no? Hace 2 semanas y tuvimos que reemplazarlo. ¿A dónde lo has llevado? ¿A noviembre? Sí, la mitad de noviembre, ahora justo hemos puesto 10 a 13 de noviembre, pero ahora viene también el Masters, posiblemente puede ser bien para nosotros para conseguir buenos jugadores. Mm. Porque para marzo hemos tenido, no sé, 7, 8 jugadores en el Tour de Europa, como Peter Hansson, Johan Forst, Lagergren, Anders Hansen, y varios jugadores muy buenos. Y con eso tenemos que empezar de nuevo. Claro. Y además que las fechas tampoco están claras, la gente no tiene ni idea de qué tipo de torneos van a tener, y aunque han puesto el máster ahí también en noviembre, ¿no? Que lo leí hace unos días. Tampoco sabemos qué va a pasar con viajes, con todo. No sabemos cuándo regresar. Claro. Yo creo que hasta que no se abra todo, no se van a poner fechas concretas. Porque ten en cuenta que lo que es la aglomeración de personas, yo creo que vamos a tardar bastante tiempo en que haya algún tipo de evento así. Y si se hacen actividades como el máster o cualquier otro tipo de actividad de campeonato, va a ser con restricciones de aglomeración de personas. Sí. Yo creo que también si tenemos este problema en noviembre, tenemos problemas mucho más graves para preocuparnos. Si no hacemos ningún evento, si no jugamos torneos de golf o si no jugamos golf en general, tenemos problemas muchos más grandes. Sí, ¿no? Para empezar, la supervivencia, porque me aseguro que vivís de esto, como todos. Vamos a tener mucho más entrevistas aquí en el web, ¿no? Sí. Sí, pero vamos a tener que empezar a pedir ya algo, ¿eh? Sí, sí. Porque si no... La situación es peculiar, ¿no? También Peter me contaba ayer, que yo no lo había leído, que el 60% de los, 50 o 60% de los hoteles de Mallorca habían cerrado de una manera permanente hasta el año que viene. El 60%, eso es espectacular. Más de la mitad. Más de la mitad, o sea, quiero decir, no, pero hasta el año que viene, que es que estamos en abril, ¿eh? O sea, tela. Es que queda todavía más de medio año. Bueno. Tiene pinta que va para largo. Tiene pinta, tú también me lo decías, Luis, que el tema tiene pinta que va para largo. Contadme, tenéis un minuto cada uno, cerra, o dos, no hay problema. ¿Qué esperáis en los próximos...? Bueno, José Miguel se ha ido, quiere decir, ha decidido que no va a entrar en esto, pero ya. Esto, ¿qué tenemos por delante? Un minuto. ¿Qué es lo que esperáis de las próximas semanas, por no decir meses? Bueno, yo espero que para final de mayo pues todo ya empiece a volver poco a poco y bueno, yo por lo que sé desde el circuito que yo juego hablan de mediados de junio, que probablemente sea bastante más, pero bueno, esperemos que para verano lo que es la actividad mía, hablo de Luis Vega profesional, pues pueda volver, pero vamos, espero que bastante antes de eso el resto de actividades pues puedan volver a... Nunca va a ser como ha sido antes, pero por lo menos lo más parecido. Bueno, eso es un mensaje bueno, de esperanza. Peter. La verdad, yo espero que podamos empezar a salir un poco en principio de mayo. Posiblemente, principio de mayo. Posiblemente no trabajar normal, pero hacer algo para... con... restricciones un poco menos, y después el tema de nuestras actividades no podemos hacer mucho, estamos preparando para noviembre y para el año que viene y intentando vender viajes y hacer eventos y planear. No podemos hacer mucho ahora porque tampoco los campos contestan. Nada, es verdad, no contestan. Más es que yo creo que la gente está asustada. No es lo mismo nosotros cuatro, que al fin y al cabo somos autónomos, estamos acostumbrados a buscar otro tipo de soluciones profesionales, que la gente que tiene un puesto a día de hoy
que le han mandado en un ERTE y que no sabe si va a volver, y que llevaba 20 años, 15 años en esa situación y están completamente perdidos. Es lo que yo más me encuentro, ¿verdad? Y eso es un gran problema de cara a futuro. Sí, pero al final yo creo que con todo lo que está pasando, lo más importante es la salud de la gente y que hemos... Vivir. Que vivimos y sobrevivimos con eso, porque va a pasar muchas cosas malas. Hay que sobrevivir y luego ya veremos. Esa es la historia. Yo creo que sí, que vamos a tener... Aparte va a ser un cambio también social a la hora de salir a la calle y tal. Yo creo que la gente no va a tener esa alegría que teníamos de saludarnos, de ese palmar en la espalda o ese abrazo al verte. Yo creo que nos vamos a retener un poquito en eso y creo que va a cambiar. Y sinceramente yo creo que hasta que no pase junio o primeros de junio, yo creo que las actividades nuestras, a mí lo que me afecta principalmente es el tema de clases, yo creo que no vamos a poder hacer nada, y aún así con tu mascarilla dando clases y posiblemente incluso hasta los guantes en cada una de las clases. O sea que yo creo que va a cambiar todo un poco, pero que hay que adaptarse. Yo pienso que hay que mirarlo de forma positiva y ya está. Es lo que nos ha tocado. A nuestros abuelos nos mandaron al frente, ¿sabes? Con una escopeta y a pecho descubierto. A nosotros nos están diciendo que nos quedemos en casa. Tampoco es para tanto. No. Bueno, señores, os convino a que si continúa el confinamiento, que tiene toda la pinta, pues nos veamos en un par de semanas o tres otra vez y charlemos a ver cómo lo lleváis. ¿Os parece? Sin problema. Ok, pues gracias por haber estado, Peter, Luis, José Miguel, y hasta el siguiente, programa, ¿vale? Muy bien. Chao, chao. Señoras, señores, gracias por estar ahí. Estos señores vendrán cuando ellos quieran, de inmediato, y a mí me tienen que aguantar en 2 días. Cuídense. Chao, chao. Chao, chao. Estamos Coaching Gol Radio Televisión. Holiday Gold nace hace ya algunos años, en 1991, de la mano de un sueco recién llegado a España, y con mucho tesón, mucha fe y muchas ganas comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dice en un Ford Fiesta, sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa, que haciendo toda la ruta de España y Portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercancía. Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf, con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todas los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia, y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa, e incluso Turquía, que estamos empezando a crecer allí. La diferencia es la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta, tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión.